Amén, amén. Muy bien, eh, vamos a hablar en, en esta ocasión de cómo orar por el reino de Dios, cómo podemos ejercer una mayor influencia eh, para que Dios nos use a través de la oración. Y algo que yo creo que muchas veces pensamos de una forma equivocada es que la oración es hablar con Dios. De hecho, Recuerdo cuando era pequeño intentábamos matizar la diferencia entre rezar y orar, y decíamos que rezar pues es repetir frases, oraciones escritas, ya hechas, mientras que orar es hablar con Dios. ¿Eh? Y esto puede sonar bastante correcto, pero no, no deja de, de, de ser equívoco y de tener cierta parte de error. Cuando entendemos hablar con Dios como un monólogo, donde únicamente vamos a decir lo que nosotros necesitamos, lo que queremos decir, e incluso alabar a Dios, porque la oración realmente tiene que ver con una relación y por tanto es más semejante a un diálogo, en el que efectivamente vamos a hablar, pero también vamos a escuchar. Muchas veces... Eh, eh, la, eh, la actitud que tenemos al orar es la de aquellas personas también que acaparan la conversación y no dejan hueco para que nadie más participe, para que hable, ¿verdad? Y muchas veces lo que ocurre es que cuando ya hemos dicho todo lo que queríamos decir, nos vamos y dejamos a la otra parte con la palabra en la boca, ¿verdad? No obstante, eh, cuando nosotros aprendemos a dialogar con Dios a través de la oración, a hablarle, pero también a escucharle, esto transforma nuestras vidas de una forma que muchas veces ni imaginamos y nos capacita para ser mucho más eficientes en, en, en cuanto a que Dios pueda utilizarnos para extender su reino. Hoy vamos a basar el estudio en dos pasajes. El primero de ellos está en el libro de Hechos y el segundo en la carta a los Filipenses. Pero vamos a comenzar en el capítulo 16 del libro de los Hechos. Y vamos a leer los versos del 6 al 10. Hechos, comenzando en el verso 6 hasta el verso 10. Dice que, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Si recordáis en... En la lección anterior vimos entre otras cosas la oración de Javes, vimos oraciones que agradaban a Dios, vimos dos de Salomón, uno al principio de su reinado cuando era un adolescente, la otra en el libro de Eclesiastés al final de su vida cuando ya era un anciano y podíamos ver o apreciar ciertas diferencias, ¿verdad? Y qué cosas Salomón aprendió a lo largo de su vida acerca de la oración, pero tomamos como punto de partida la oración de Javes. Y en la oración de Javes, si os dais cuenta, no sé si ha quedado claro en los grupos de conexión, no es una oración egoísta, aunque una lectura superficial pudiera parecerlo. La clave está en que Dios le concedió, le otorgó lo que él pidió, y Dios no va a bendecir nuestro egoísmo. Esto lo tenemos claro. Santiago dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Así que. Pedir de una forma egoísta, de una forma carnal, para solamente satisfacer nuestros deseos, es algo que Dios no va a responder, pero sin embargo, sí responde la oración de Javes. Y una de las cosas que pidió, además de que le bendijera, es decir, que su presencia estuviera con él, fue que ensanchara su territorio. Y veíamos que esto tenía que ver con que estaba pidiendo una mayor responsabilidad en el cuidado de la tierra que pertenecía a Dios. Por tanto, que le usara, ¿verdad?, en cuanto a extender eh, su reino, el reino de Dios. Y en ese sentido, yo creo que cuando uno ama a Dios, está deseoso de participar de su obra. Recordáis el llamado de Elías en el capítulo 6 del libro de Isaías, perdón, el llamado de Isaías en el capítulo 6 de su libro. Él entra en el templo preocupado por las circunstancias políticas que están viviendo, el rey acaba de morir, va a haber una sucesión y siempre es una ocasión que puede derivar hacia el trauma, ¿verdad? Hacia ser algo eh, eh, indeseado. Y era una situación también convulsa, rodeado de conflictos, mundiales y en esto isaías está preocupado y no es muy consciente de la situación real espiritual del pueblo hasta que tiene una visión de la santidad de dios dios está en el trono ¿eh? el trono no está vacío es verdad el rey ha muerto pero quien gobierna nuestros designios verdad nuestro destino está sentado en el trono y al ver su santidad es consciente del pecado del pueblo y en su propia vida, está en medio de un pueblo de labios inmundos y él también tiene los labios inmundos. Él es parte de su pueblo. Y entonces Dios perdona su pecado a través de un querubín que toma un carbón encendido del altar y toca sus labios y entonces escucha la voz del Señor y escucha la necesidad del Señor. Él tiene que transmitir un mensaje a su pueblo y no tiene a quién enviar y plantea la pregunta en voz alta ¿a quién, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y entonces Isaías salta como con un resorte diciendo me aquí, yo estoy aquí, envíame a mí! Y yo creo que esa es la actitud de todos aquellos que se han enamorado de Dios, que en un momento determinado encuentran placer en servirle, que encontramos que es deleitoso complacer a aquel que nos ha amado de tal manera y nos ha servido a nosotros. Y en ese sentido, muchas veces yo creo que un deseo natural en el creyente es el deseo de participar en el crecimiento, en la extensión del reino de Dios, y es bueno pedirle que él nos use para ello. Pablo eh, dice que a los corintios que el que anhela obispado, buena cosa desea, y que desea servir y adquirir responsabilidades mayores es algo bueno, ¿verdad? Y en este caso veíamos que Javes también tenía ese deseo en su corazón. Eh, en los primeros encuentros que Pablo tuvo con los cristianos, él lo hace desde la posición de encontrarse como uno de los mayores enemigos del cristianismo. Él tenía un vivo celo por aplastar el cristianismo porque entendía y creía que era algo que se oponía a la obra de Dios. Estaba totalmente engañado por sus prejuicios. Pero una vez que él se encuentra con el Cristo resucitado, se transforma de perseguidor a ser el más firme defensor del cristianismo. Y cuando la Iglesia de Antioquía lo envía como misionero, él va a viajar junto con Bernabé a lo que sería Asia Menor, en lo que hoy en día corresponde a Turquía. Tenemos el mapa del Mediterráneo más o menos en mente. si, lo ten, si queréis buscarlo en, en, en vuestros teléfonos o en las biblias al final donde aparecen los viajes misioneros de Pablo, porque vamos a hacer un poco de geografía. Vemos que allí Pablo, en Asia menor, él va a predicar partiendo de la sinagoga, pero a todo el mundo. Básicamente en las sinagogas se estaban congregando judíos, que eran parte de la diáspora, que habían sido dispersados por diferentes motivos por el resto del mundo, y simpatizantes, temerosos de Dios, gente que asistía a la sinagoga buscando una nueva espiritualidad. Y que por tanto tenían un conocimiento ya de la ley de Moisés, de, del Dios del pacto, del Dios de, de Israel, etcétera, etcétera. Pero que eran gentiles. De hecho, allí Pablo va a proclamar la salvación de Dios por medio de la fe, o sea, de gracia, por medio de la fe en Jesús. Y hasta ese momento la iglesia había estado compuesta principalmente por judíos. Pero a partir de que Pablo empieza este viaje misionero, empieza a haber una enorme conversión de, de personas que provenían del mundo gentil. Y esto va a provocar una controversia en el seno de la iglesia, de tal manera que se hace necesario convocar el primer sínodo cristiano. Eh, el primer concilio de la iglesia que va a tener lugar en Jerusalén, que está relatado en el capítulo 15 del libro de los Hechos, en los que se reúnen los líderes de la iglesia local y se va a tratar este tema. Si el Evangelio es para todo el mundo, incluido para los gentiles, o es para el pueblo de Dios, para los judíos y que por tanto que para que los demás participen del evangelio de las buenas noticias deben de convertirse al judaísmo, deben de aceptar la ley de Moisés y por tanto vivir como judíos. Y ahí se decide, recordáis todos, ¿verdad?, que salvo la recomendación de que se abstengan de ciertas cosas que escandalizan a los judíos, no es necesario que los gentiles se conviertan al judaísmo, sino que el mensaje de Jesús es para todo el mundo. Para los judíos, primeramente, pero también para todos los gentiles. Entonces, el concilio envía de nuevo a Pablo y a Bernabé para que lleven este mensaje a las iglesias que establecieron ellos en su primer viaje misionero en Asia Menor. ¿Qué ocurre? Que en aquel primer viaje había acompañado a Pablo y a Bernabé, el sobrino de Bernabé, Juan Marcos, pero él se retiró a mitad del camino. Y esto eh, enojó, o por lo menos no contentó a Pablo, de tal manera que cuando van a emprender este segundo viaje misionero, Bernabé quiere, quiere incluir de nuevo a Juan Marcos con ellos y Pablo lo rechaza, no lo ve una persona fiable. Apta para una empresa de esta envergadura y discuten de tal manera que se hace imposible el acuerdo entre ellos y terminan dividiéndose. Y Bernabé va a tomar a Juan Marcos, a su sobrino, y se van a dirigir a Chipre, mientras que Pablo, en compañía de Silas, va a recorrer la misma ruta que hizo en el primer viaje misionero, solo que en esta ocasión a la inversa, la va a hacer al revés. Y entonces leemos en el verso 6 de este capítulo 16 de los Hechos que atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Pablo quiere, una vez que ha visitado las iglesias, él quiere expandir el Evangelio, quiere ocupar nuevo territorio y por tanto se dirigen, atravesando Frigia y Galacia, hacia Asia Menor, ¿eh? la parte más occidental de Turquía, la que está en, el, en la costa del de mar Egeo, ¿de acuerdo? De la parte eh, de la península, de lo que sobresale, verdad, no la que toca en el Mediterráneo. Muy bien, y entonces... Eh, eh, Decía que Pablo y Silas son los que parten en este nuevo eh, viaje. Eh, luego Timoteo se va a sumar a la expedición en Listra y, como decía, escogen Asia como un nuevo territorio para predicar el Evangelio. Eh, cuando van en esa dirección surge un obstáculo inesperado. No sabemos muy bien qué pero nos dice que el Espíritu les prohíbe predicar la palabra santa en Asia. Haceos la siguiente idea. Ellos están viajando desde el este, desde esta parte, me salgo de la pantalla, están viajando desde el este, Jerusalén, suben Damasco hacia arriba, entran en lo que hoy sería Turquía, eh, pues Frigia, Galacia, y se dirigen hacia, hacia la parte eh, occidental oeste, sur que esa es la parte de Asia Menor donde se encuentran las siete iglesias eh, mencionadas en el Apocalipsis, en el capítulo 2 y 3, el mensaje a las iglesias de Asia. ¿Recordáis cuáles son? Éfeso, Esmirna, eh, Pérgamo, Tiatira. Eh, eh, Filadelfia, Sardis, anteriormente Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿vale? Estas son las iglesias comprendidas allí en, en, en Asia. Pero el espíritu no se lo permite, de tal manera que ellos, ¿qué es lo que hacen? ¿Retroceder? No, se dirigen al norte y suben hacia Misia para desde allí tomar hacia la costa del Mar Negro e ir a Bitinia. Pero nuevamente vamos a encontrar que. El Espíritu no se lo permite, les cierra también esa puerta. ¿Cómo les hizo saber el Espíritu Santo que no debían de ir en esa dirección o que no podían predicar el Evangelio en Asia? No se nos dice. Puede que fuera por una profecía como Ágabo, un profeta que les diera un mensaje de parte de Dios, o una visión, o una convicción interior que no dejara lugar a dudas, pero también hay una... una Situación o, o algo interesante que pudiera impedir a Pablo el viajar por esas provincias o desarrollar su ministerio donde habían pensado, y puede que fuera una cuestión de salud. Ese aguijón en la carne del que les va a hablar a los corintios. Lo que hace esto más probable es que si leéis en el verso 10, ocurre un cambio interesante. Tenéis las Biblias abiertas, Hechos 16. Verso 10, si estáis leyendo anteriormente, dice que atravesando les fue prohibido, llegaron a, a Misia, pasaron a, a, a allí, descendieron a Troas, eh, etcétera, etcétera. Cuando vio la visión en el verso 10, enseguida procuramos partir para Macedonia. ¿Habéis notado algo diferente ahí? ¿Habéis notado algo que, que, que cambia? ¿Verdad? Y es que los versos anteriores, él está hablando siempre en tercera persona. Ellos fueron, ellos recorrieron, ellos bajaron, descendieron, ellos quisieron, pero les fue impedido, ellos no pudieron. Está siempre hablando de ellos en tercera persona. Pero a partir del verso 10, cambia el relato y pasa a hablar en primera persona del plural. Entonces ya procuramos salir nosotros, ¿no? Eh, dando por cierto, nosotros que nos llamaba, eh, y a partir de ahí habla en primera persona. ¿Quién es este que habla en primera persona? Lucas. Alguien que en el principio del viaje no estaba con Pablo y con Silas. Luego vemos cómo se le sumó en listra eh, eh, Timoteo, pero posiblemente cuando llegan a Troas se le suma allí Lucas. ¿Y por qué se incorpora Lucas al viaje misionero? Pues sabemos que Lucas era médico y posiblemente en algún momento pablo debió de requerir la asistencia de lucas como médico a causa de su aguijón y a partir de ahí lucas decidió acompañarles quizás en parte por cuidar de la salud de pablo quizás también enamorado de la comisión de, 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 la, de la misión verdad que ellos iban a realizar en todo caso si, si esto fuera cierto si esta hipótesis eh, fuera así, lo que podemos ver es cómo Pablo toma su debilidad, su dolor, su enfermedad, sus circunstancias como mensajeros de Dios. De hecho, cuando escribe a los Corintios, él siente que es, por una parte, un mensajero, o sea, un mensajero de Dios, pero también de parte de Satanás le viene a ofetear, a colocar en su sitio. Es cierto que no sabemos cuál fue el método que el Espíritu Santo utilizó para hablar con Pablo y con el resto de la comitiva, pero lo que no queda, ni queda ninguna duda es que los tres hombres reconocieron claramente que Dios era el responsable de esa situación. Que Dios era el que no les permitía ir, que no les permitía hablar y que les estaba dirigiendo. A través de las circunstancias o de cualquier otra situación. Ahora, más adelante Pablo va a volver a Éfeso y va a pasar la mayor parte de su tercer viaje misionero en esa ciudad. Pero en esta ocasión los planes de Dios no pasaban por Éfeso, sino que Él quería llevarlos a un nuevo destino. Él tenía algo distinto en su mente que quería que Pablo y sus compañeros realizaran. Un destino que seguramente Pablo nunca habría escogido por su propia iniciativa. Pero, y esta es una clave importante, fueron sensibles a la direc dirección del Espíritu Santo. A veces somos tan cuadriculados, tan rígidos en nuestra planificación que no podemos cambiar una coma. No, no, si votamos, si se decidió, si se aprobó, hay que hacerlo. Y a veces lo que necesitamos es pues tener los oídos abiertos y dejarnos guiar por el espíritu de Dios, ¿verdad? Fijaos que tanto Pablo como Silas eran judíos, Timoteo era de madre judía, pero de padre gentil, y Lucas, según la tradición, era completamente gentil. De tal manera que van a formar un equipo perfecto para la misión que van a realizar, que no es otra que derribar un muro más, derribar un techo de cristal. Es cierto que hasta ahora el Evangelio se había circunscrito a judíos en Jerusalén, que fue necesaria una persecución en Jerusalén para que los cristianos salieran y esparcieran el evangelio por nuevos territorios, pero el evangelio seguía encerrado en las sinagogas y entre las familias judías. Cierto que Pablo y Bernabé empezaron a predicar a los simpatizantes, a los temerosos de Dios, gentiles que acudían a la sinagoga y que en muchas ocasiones se habían bautizado asimilándose como judíos, ¿verdad? Conversos. Pero ahora Dios les llama a dar un nuevo paso hacia adelante y derribar la barrera definitiva, entrar en un mundo plenamente gentil. ¿verdad? Llevar el Evangelio a personas gentiles que hasta ahora nunca habían escuchado acerca de Dios verdadero. Ahora, daos cuenta, decíamos, en este recorrido que ellos plantean, vienen pues del este, ¿verdad? recorren toda lo que hoy es Turquía, llegan al fondo, a Asia, allí quieren predicar y el Espíritu no se lo permite. Vale, aquí está la puerta cerrada, pues vamos hacia el norte, vamos a predicar en Bitinia. Pero tampoco el espíritu les permite llegar a Bitinia, de tal manera que dice que bajan a Troas. Troas era. Esto de bajar no es porque esté más al sur, aunque un poco está, sino porque Misias eh, quedaba en, sobre un montículo y Troas era un puerto de mar, estaba a la altura del mar. De igual manera que eh, nosotros nunca decimos que subimos a Madrid. Esta expresión. En Cataluña se utiliza, siempre que en Cataluña alguien va a Madrid, dicen, subimos a Madrid. Yo cuando escuché esto, yo viví cinco años en Barcelona, siempre me llamó mucho la atención porque Madrid queda en el sur, bueno, en el centro de la península de España, pero al sur de Barcelona. Por tanto, para mí en el mapa hay que bajar, pero ellos siempre hablan de subir. Y es porque ellos lo ven el mapa no de frente. Sino con sesgo, ¿verdad? En esta perspectiva y ven que Barcelona está la, a nivel del mar y Madrid está en lo alto, por tanto hay que subir para llegar a Madrid. ¿eh? Nosotros siempre lo vemos en mapa pegado en la pared y decimos hay que bajar. Bueno, pues ellos descendieron a Troas porque bajaban al nivel del mar. Troas era una ciudad eh, eh, casi artificial, una ciudad creada por, por eh, soldados liberados. Cuando después de la guerra civil que causó la muerte de Julio César en el año 40 antes de Cristo, muchos soldados fueron liberados, licenciados, ¿verdad? Y muchos de ellos fueron a parar aquí a Troas, donde eh, con... no, estoy cambiándolo con Filipos. Perdón. Luego hablamos de Filipos. No, estoy cambiando el tema. No, Troas era un, una ciudad portuaria pero en un enclave estratégico porque era el puerto que conectaba asia con europa con macedonia. de acuerdo? por tanto todo el mundo que quería viajar a grecia macedonia es la provincia más al norte de grecia eh, que quería pasar a grecia y de grecia al resto de europa tenía que pasar por eh, troas y esto hizo que la, esa pequeña ciudad portuaria adquiriera importancia y al final unas dimensiones eh, suficientemente importantes estaba a la orilla del mar egeo ahora la cuestión es yo no sé qué estaban pensando estos hombres hagamos un poco de biblia-ficción pongámonos en su piel eh, imaginaos que nosotros emprendemos un viaje misionero, vamos con una tarea reafirmar a las iglesias que, a la, que, que que levantamos en un primer viaje, ¿vale? Terminamos y vamos con entusiasmo y decimos vamos a extender la palabra, vamos a ir a nuevos pueblos, a alcanzar nuevas ciudades, y entonces de repente el Espíritu no nos permite predicar a donde queremos ir, ¿vale? Pues vamos al norte a Bitinia y el Espíritu no nos permite ir allí. Y de repente vemos que ya no nos queda territorio. ¿Qué tenemos? ¿Que volver para casa? ¿Es eso lo que Dios quiere? ¿Que regresemos a casa? Porque el territorio anterior ya lo hemos sembrado todo, ya está todo sembrado. Y queríamos ir a nuevas tierras. Al norte no podemos, al sur no podemos, solo queda el oeste. Pero al oeste está el mar Egeo. Por tanto, ¿será que Dios quiere que prediquemos aquí en Troas? Sería muy lógico pensando humanamente llegar a esta conclusión. Si no podemos ir al norte, ni al sur, ni volver al este, nos quedamos en Troas. ¿Será que Dios quiere que prediquemos aquí? Pero entonces esa noche el apóstol Pablo va a tener una visión, quizás un sueño, y en esa visión Pablo ve a un hombre macedonio, a un hombre de Macedonia, que le pide ayuda y le, a, le invita a cruzar el mar Egeo. Macedonia era, como decía, la provincia griega que se encontraba más al norte, la cual había sido gobernada tres siglos antes por uno de los mayores eh, eh, gobernantes e imperios de la historia, que fue el de Alejandro Magno. Un aspecto de ese imperio de Alejandro fue el querer eh, influenciar todo el mundo con la cultura helénica. Eh, algo que en cierta medida sí consiguió. Y de hecho, aun cuando a estas alturas el imperio ya no existía, se había descompuesto, se había dividido entre cuatro generales a la muerte de Alejandro y después fue conquistado por los romanos, y aun cuando ya no existía... Sin embargo, su influencia seguía estando presente en todo el Mediterráneo. De hecho, el idioma que se hablaba, el idioma comercial, el idioma de, 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 de los mercaderes, era el griego, el que todo el mundo dominaba, como hoy pueda ser el inglés. Y los edificios públicos, los edificios importantes, se hacían bajo las premisas de la arquitectura griega. Y además... La forma de vestir de los griegos estaba a la vista en todas las ciudades, la moda estaba influenciada por los griegos. Y los templos de los dioses griegos, aun cuando habían cambiado de nombre y les habían dado nombres latinos, nombres romanos, los templos de los antiguos dioses griegos se podían encontrar desde Bretaña hasta, hasta Persia. Y en ese sentido, esa gran influencia... Que habían sembrado a lo largo del mundo, ahora iba a ser conquistada por Pablo y por el Evangelio. Ellos necesitaban ahora conocer la verdad de Dios. Y Pablo cuenta su experiencia a los demás compañeros. y todos concluyen que esa visión provenía de Dios. y que ese era un llamado. para que anunciaran el Evangelio en Macedonia. En el texto, en el texto griego. Esta expresión para que anunciaran el Evangelio en Macedonia es una sola palabra, que significa llevar las buenas nuevas. Esta expresión viene del mundo militar, cuando un mensajero era portador de la buena noticia de la victoria en una batalla. Y generalmente este heraldo lo que hacía era gritar la, la noticia, anunciarla a voz en grito en, en lugares públicos para que cualquiera pudiera escucharlo y participar así de la alegría. Ahora, la aplicación que tomó el cristianismo de ese término se ha utilizado para indicar la acción de compartir buenas noticias también, en el sentido de victoria, de alegría, pero en esta ocasión... Las buenas noticias no eran un logro comercial, no era un triunfo económico o, o deportivo o una victoria militar, sino que era la buena noticia del amor de Dios, que de tal manera Dios había amado al mundo que había enviado a su Hijo unigénito para que muriera por nuestros pecados, que Él murió y fue sepultado, pero que resucitó al tercer día, y que de ello hay testigos oculares, no pocos, que certifican que esto fue cierto, y que cualquiera que cree en Él, es algo que esas buenas noticias, ese evangelio, tiene el poder de transformar la vida de las personas y que aquellos que creen en Jesús pasan a ser hijos de Dios. Esta era la buena noticia que predicaban el querigma, verdad, de los apóstoles. Y ellos no dudaron y obedecieron a Dios enseguida. Y, y ahí vemos un, un ejemplo a seguir, verdad. Cuando oramos, no solo debemos de escuchar lo que Dios quiera decirnos sino que cuando escuchemos lo que Dios nos dice, cuando nos sintamos impelidos por Dios para actuar en una forma determinada, debemos ser prontos para obedecer, es decir, debemos hacerlo inmediatamente. La decisión de Pablo, de Silas, de Timoteo y de Lucas de pasar a Macedonia, como decía, es un evento crucial, un paso trascendental en la extensión del Evangelio, porque ellos van a ser de los primeros cristianos en llegar a Europa. En ese tiempo, o poco antes, el emperador romano acababa de expulsar de Roma a todos los judíos. La razón parece ser que era por las discusiones que había entre judíos cristianos y judíos no cristianos acerca de Cristo. Y como producían muchas revueltas, ¿eh? decidieron cortar por lo sano y los echaron a todos. Aquí no discutáis marcharos fuera, ¿vale? Y fruto de este edicto expulsando a los judíos de Roma, un matrimonio judío convertido al cristianismo, Aquila y Priscila, viajaron hacia Corinto, donde se van a encontrar con Pablo y con el equipo misionero y les van a facilitar una estructura desde la cual van a poder estar predicando el Evangelio en aquella ciudad y extendiéndolo por toda Grecia. Eh, de hecho, eh, el hecho de que, de que eh, Dios guiara a Pablo hacia Macedonia, yo creo que es lo más significativo de esa visión de Balón Macedónico y de este viaje misionero, y es el hecho de alcanzar a personas que nunca antes habían oído acerca del de único Dios verdadero. Así que, si os dais cuenta, no sé si lo he explicado con suficiente claridad, aquí va a empezar de alguna manera el desarrollo del movimiento misionero internacional. Aquí es donde el, el Evangelio rompe la última barrera o la penúltima barrera, ¿vale? Donde va a alcanzar abiertamente a un mundo gentil. Ahora, pasamos a filipenses. Y estamos en este mismo viaje y nos damos cuenta que la primera ciudad en la que Pablo y sus compañeros van a predicar el evangelio es Filipos, y aquí es donde antes me anticipaba. Filipos era una colonia romana establecida por soldados romanos liberados después de la guerra civil que siguió al asesinato de Julio César en el 44 antes de Cristo. Ellos construyeron la ciudad de Filipos Basándose en el plano de Roma. Era una copia en pequeño de Roma. Y esta ciudad no tenía el número suficiente de judíos, que eran diez, para poder constituir una sinagoga. Es decir, había menos de diez judíos en esta ciudad. De tal manera que eh, los primeros convertidos de Filipos van a ser una mujer comerciante de púrpura, Lidia, eh, y eh, algunos miembros de su familia. El siguiente convertido, presumiblemente, fue una joven esclava que poseía un espíritu de adivinación que supuestamente podía predecir el futuro y que en realidad estaba poseída por demonios y que el hecho de liberarla y desposeer a los amos de esta esclava de ese negocio tan lucrativo hizo enojar a sus amos y levantar una, un alboroto en contra de Pablo y de Silas que provocó que terminaran siendo apresados y encerrados en la cárcel de más a, lo, a, a lo hondo en Filipos. Y ahí, en la cárcel, es donde van a conseguir la tercera familia que se convierte al Evangelio y en esta ocasión, ¿verdad? Una familia que no tenía ningún conocimiento previo del único Dios verdadero. Es la, la familia del carcelero. Eh, como decía antes, Pablo y Silas eran judíos, pero tenían ciudadanía romana. La ciudadanía romana se podía conseguir de varias maneras. Se podía conseguir, naturalmente, por nacimiento, pero también se podía comprar por una suma de dinero. Y se podía adquirir por méritos, eh, pues servir en el, en el ejército, etcétera, etcétera. En este caso, no sabemos cómo, pero Pablo y Silas tenían ciudadanía romana y el brutal trato que les dieron azotándolos, metiéndolos en la cárcel, sin haberlos sometido a un juicio previo, violaba todas las leyes romanas. Por lo que Pablo, eh, de alguna forma, hizo valer su derecho como ciudadano romano para exigir una disculpa de parte de los magistrados que los habían encerrado. Y entiendo que esto no hay que leerlo en términos de de venganza o, o de revancha o, o de restitución, restitución del orgullo o nada por el estilo. Pablo no buscaba eh, humillar a nadie ni, ni acariciar su ego herido. Lo que buscaba era que el mensaje del Evangelio no se asociara a hechos delictivos o algo vergonzante. Por tanto, lo que buscaba era vindicarlo públicamente, que tuvieran que reconocer que habían obrado mal, que no había motivos justos para eh, encausarlos ni para detenerlos y en ese sentido los magistrados pues, accedieron pero como no podían defender a personas que causaban tal revuelo público que tenían eh, tal que eran tan impopulares les rogaron que se fueran de la ciudad ¿eh? y ellos accedieron pero esta no iba a ser la última vez eh, que pablo iba a hacer uso de su prerrogativa de ciudadano romano y sus derechos Ilegales. Varios años más tarde, Pablo va a ser arrestado en Jerusalén, acusado de provocar también disturbios en el atrio del templo. Y viendo que la justicia se demoraba y que al final no iba a poder conseguir justicia en Palestina, Pablo apeló, apeló a su derecho como ciudadano romano. a ser juzgado delante del César. que en ese momento era Nerón. Se la jugó bien Pablo, ¿eh? porque Nerón se las traía. Aún así. Eh, pues evidentemente todo ciudadano tenía este derecho a pedir que césar escuchara su causa y que él le juzgara y entonces pues efectivamente pablo fue enviado a roma para esperar el turno de que el emperador pudiera atenderle y juzgarle y cuando pablo llega a roma es puesto bajo la custodia de la guardia pretoriana la guardia pretoriana era la guardia imperial romana la había instituido Augusto y eh, contaba en principio con diez mil soldados y los había esparcido entre Roma y las ciudades de alrededor. Pero posteriormente Tiberio los concentró a todos en Roma en una fortaleza construida específicamente para ellos, para la Guardia Pretoriana. Y luego Viterio más adelante aumentó el número de efectivos de diez a 16.000 mil soldados. Y en principio servían durante diez años. Luego se amplió el tiempo de servicio a dieciséis años. Y cuando se licenciaban, recibían la ciudadanía romana y además una paga equivalente al salario de un obrero de diez años, por un tiempo de diez años. Y además formaban parte de una élite, ¿eh? ellos tenían la prerrogativa de nombrar un cargo importante, no recuerdo ahora qué cargos es el que nombraban, pero no, normalmente era nombrado de entre ellos y por tanto formaban parte de lo que podríamos llamar algo así como la nobleza romana. Roma era una república, no una monarquía, pero sí que era una casta dentro de lo que era la política en Roma. Y... Se convirtieron al final, en el tiempo de Pablo, eran la guardia personal del César. La guardia pretoriana eran los custodios, los guardaespaldas del emperador. Y Pablo es entregado al prefecto de la guardia pretoriana, al comandante en jefe. Y lo que hacen es encerrarlo en una casa, no en una prisión. Pablo no va a estar en una prisión, en una cárcel, sino... Eh, tiene lo que se conoce hoy como arresto domiciliario. Estaba en una casa, eso sí, custodiado siempre por cuatro, cuatro guardias pretorianos, atado con cadenas a ellos, pero sin libertad para poder salir de esa vivienda, pero sí tenía libertad para recibir todo tipo de visitas. Y los gastos propios los tenía que costear Pablo. Él tenía que pagar el alquiler de la vivienda y la mantención. Ahora eh, desde allí, Pablo eh, pues va a hacer, entre otras cosas, escribir algunas de sus epístolas. Y además va a atender a mucha gente que le visita. Pues algunos para fortalecerle, para consolarle. y algunos buscando consejo y dirección. En todo caso. La iglesia de Filipos es una de las que va a enviarle a un miembro de su iglesia, Epafrodito, con una iglesia para colaborar en sus gastos. Y también preocupado por su estado, por la situación. Pablo les va a escribir versos 12 del primer capítulo de la carta, Filipenses 1:12. Leemos hasta el 14. Y les va a decir: Quiero que sepáis, hermanos que las cosas que me han sucedido han redundado, han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el Pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Fijaos que comienza diciendo, quiero que sepáis, y esta expresión nos da a entender que había algún malentendido con respecto a su encarcelamiento. Aparentemente, la iglesia de Filipos debía de estar pensando que, eh, que tenía impedido no solo los movimientos, sino incluso hablar del Evangelio. Y Pablo les va a escribir a esta congregación para asegurarles que nada más lejos de la verdad, al contrario, las cosas que me han sucedido, dice él, han redundado más bien para el progreso del evangelio, no es que el evangelio esté frenado o impedido que no pueda seguir trabajando, al contrario, todo esto que me está ocurriendo está ayudando a que el evangelio se expanda, se extienda y para apoyar esta increíble declaración Va a dar dos ejemplos de lo que está ocurriendo. El primero de ellos es que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el, pre, el pretorio. ¿Qué quiere decir? Bueno, como apuntaba, él estaba siendo custodiado, custodiado por cuatro soldados pretorianos, de la Guardia Pretoriana, que hacían turnos de seis horas y. Eh, por tanto, cada seis horas cambiaban la, la guardia. Así que cada día había 16 soldados que estaban con Pablo, turnándose, pero que estaban con Pablo. A lo largo de más de dos años que Pablo estuvo en Roma, él pudo hablar prácticamente con todos los miembros de la Guardia Pretoriana y ellos pudieron escucharle a Pablo hablar. Con las visitas que venían a verle, y sin duda alguna, eh, no me cabe duda, por, por lo que conocemos de Pablo, por el tiempo que estuvo en prisión en Jerusalén, donde cada oportunidad la aprovechaba para predicar el Evangelio, cuando tiene a Agripa delante lo incita a que desearía que él fuera como él, a salvo por la prisión, por las cadenas, ¿verdad? Eh, y casi convence a Agripa, era una persona enormemente persuasiva, y no me cabe duda de que en aquel tiempo. Pablo aprovechó cada momento para compartir por qué razón él estaba en Roma y hablarles acerca de que nada malo había hecho, acerca de que si estaba prisionero era por su fervor por Cristo, por predicar a Cristo. Y la pregunta, ¿pero y quién es Cristo? ¿Qué es lo que dice de Cristo? ¿Qué es lo que es diferente? Y entonces Pablo tendría oportunidad para predicar el Evangelio a, a la élite militar romana. Un cuerpo al que difícilmente tendría acceso si no fuera por su estancia en la prisión en estas condiciones, habiendo apelado al César. Así que su encarcelamiento abrió una puerta, una oportunidad para acercarse a estas fuerzas especiales y, por tanto, él lo ve como, como que el Evangelio se está expandiendo a nuevos territorios. Y además dice a ellos y a todos los demás, porque además de militares, pues diferentes clases de personas se hicieron presentes en la casa de Pedro, eh, pues por diferentes razones. Y sin duda también Pablo aprovechó para predicar a Cristo. De tal manera que tuvo una gran oportunidad para hablar del Señor a gente que de otra manera nunca hubiera escuchado el Evangelio. Y la segunda razón por la que él considera que lo que le está ocurriendo contribuye al progreso del Evangelio es que, al ver los cristianos, ¿eh? su actitud, la falta de temor, cómo aprovecha cada oportunidad para testificar a Cristo y seguramente el fruto de la predicación del Evangelio, muchos se sienten animados. Porque había, había habido ya persecución. ¿eh? Había habido persecución en Jerusalén, había habido persecución en Roma, habían sido expulsados los judíos, había cierto malestar hacia los cristianos, cierta mala fama que se estaba propagando por ciertos judíos que iban sembrando acerca de esta nueva fe. Y, y en ese sentido, muchos habían optado por ser discretos, muchos habían optado por guardar silencio en cuanto a su fe. Eran agentes secretos del reino de los cielos, ¿verdad? Y al ver a Pablo... Su coraje en, en las circunstancias que, las, que se encontraba, porque identificarse con Cristo en aquel momento en Roma podía suponer ganarse la animadversión del jurado, del juez, ¿verdad? Y a él no le importaba lo que los demás pensaran acerca de él. Él hablaba sin ninguna vergüenza, totalmente convencido, y esto les dio el coraje que les faltaba para también ellos empezar a predicar acerca de Cristo. Continúan en el verso 19 diciendo, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Fijaos que de lo que está hablando no es de lograr la absolución, los cargos contra Pablo podían llevarlo a la muerte, y especialmente cuando la apelación la tiene que ver, alguien tan caprichoso e impredecible como era Nerón. Pero cuando habla de mi liberación, no se está refiriendo sencillamente a una resolución favorable del juicio, sino que va mucho más allá del indulto y la libertad, sino que está refiriéndose a su vindicación. Él creía que las personas, cuando le escucharan de una forma objetiva, llegarían a la convicción. De que no había cometido ningún delito y de que su mensaje era verdadero. Esta era la principal preocupación de Pablo en todo momento, tanto en Filipos como en Jerusalén, como ahora en Roma. Lo que él quiere es que el Evangelio sea conocido y que no haya ninguna sombra de sospecha sobre la veracidad de su mensaje ni ningún descrédito, sino todo lo contrario. Las razones de Pablo para manifestar su confianza. Son dos las que él expresa. Primeramente, sabía que los destinatarios de su carta estaban orando por él, ¿verdad? Podemos leer, porque sé que por vuestra oración. Y os dais cuenta de que una costumbre que Pablo tenía era pedirle a la gente a la que le escribía una carta que participaran de su ministerio orando por él. Y en ese sentido podemos ver como cuando escribe a los tesalonicenses en la primera carta les dice hermanos, orad por nosotros. En la segunda carta, por último hermanos, orad por nosotros para que la palabra de Dios prospere y triunfe. A los corintios les escribe ayudadnos por medio de la oración en la segunda carta, capítulo 1, verso 11. Luego a Filemón. Le dice que también por medio de las oraciones de Filemón está seguro de que volverá a estar con sus amigos. Y antes de iniciar su viaje, ese viaje peligroso que iba a hacer a Jerusalén, escribe a la Iglesia de Roma para pedirle que oren por él. Y esto es importante porque a veces pareciera como que hay gente que está por encima de, del bien y del mal, por encima de todo tipo de dificultades, que no necesitan que nadie ore por ellos, que ellos solos ya se bastan para lo que sea, que lo pueden hacer. Pero Pablo no era este tipo de líder ni de persona. Él consideraba y recordaba que ni él ni nadie podía hacer nada sin la ayuda de Dios, que para poder hacer algo efectivo necesitaban de Dios. Hay un pasaje en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 2 y principio de 3, donde él utiliza una metáfora tomada de Roma. Y es la procesión de un general romano cuando llega de una victoria militar, y en esa procesión pues iban lo, las tropas soldadas, los sacerdotes quemando incienso, y luego iban eh, todos los eh, la, la, los esclavos, es decir la, las personas conquistadas, vencidas, derrotadas en esa procesión que iban como esclavos o para ser vendidos o para el circo romano, y luego finalmente al final de la procesión venía el general victorioso con un siervo que iba en el carruaje diciéndole constantemente recuerda que eres humano, recuerda que solo eres un hombre, recuerda que eres humano. Y Pablo habla acerca del olor de, del incienso, que para los romanos cuando olían, que la ciudad olía a incienso, ¿verdad? Aquello les hablaba de victoria, de grandeza, de gloria, pero para los esclavos que olían el incienso, Aquello les recordaba la derrota, la muerte de sus seres queridos, la muerte que les esperaba a ellos, etcétera, etcétera. Así que él compara esto con el evangelio, que para unos es olor de vida para vida, pero para otros, los que lo rechazan, es olor de muerte para muerte. Y entonces él considera, wow, el mensaje que llevamos es un mensaje que va a darle a unos vida y a otros los va a matar, los va a condenar. Porque el rechazarlo los, los acusa, los condena. Y yo soy el que lleva el mensaje, que de alguna forma les doy vida o muerte. Y para esto dice, ¿quién es suficiente? ¿Quién tiene capacidad para llevar con eficacia un mensaje? Porque si lo doy mal y no persuado a las personas, se condenan. Y a lo mejor ha sido porque no he sido capaz de expresarme con claridad o con, con convicción. O porque lo he hecho torpemente y por ser yo torpe, algunos no van a creer y se van a condenar. ¿Y cómo voy a poder convencer a alguien de que deje a sus, diones, a sus dioses, de que siga un dios invisible, que acepte una vida que implica aceptar una cruz y que yo sé todo lo que cuesta? ¿Cómo le voy a invitar a alguien a entregar su vida y poder transformarlo de esta manera? ¿Cómo voy a ser capaz? Y Pablo siempre llevaba encima... Esa conciencia de incapacidad. Y cuando no la llevó, Dios permitió que Satanás le abofeteara con un aguijón para mantenerlo débil. Recordáis que entonces Pablo oró para que Dios le liberara de aquello que le mantenía impedido de alguna manera, porque él quería hacer más y Dios le recuerda, no, no, yo te necesito débil, yo te necesito incapaz para que dependas de mí, porque tu poder va a venir de mí, no de ti. Es mi poder lo que se va a perfeccionar en tu debilidad. Y ahí en los Corintios nuevamente incide lo mismo. Y en el capítulo 3 va a afirmar, nuestra, nuestra suficiencia viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra. Si somos suficientes y si somos capaces, no es porque seamos inteligentes o porque hayamos estudiado, no. Si somos suficientes es porque con nosotros está el poder de Dios. Pero necesitamos ese poder, por eso necesitamos estar conectados con Él, por eso es imprescindible orar, por eso necesito que oréis por mí. Orad por mí para que Dios me dé dirección, me dé sabiduría, me dé capacidad para hablar y me dé de nuevo, para no avergonzarme nunca, para no callarme cuando debo de hablar. Y en segundo lugar, Pablo sabe que tiene la ayuda del Espíritu Santo. ¿Eh? Su presencia es el cumplimiento de la promesa de Jesús de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aunque Pablo va a reconocer que su muerte es una posibilidad real, él dependía de la presencia de Dios para estar seguro. Cual fuera la circunstancia, ya fuera que viviera o que muriera, él sabía que estaba en las manos de Dios y que el reino de Dios iba a continuar creciendo, avanzando y extendiéndose. Y en ese sentido nosotros, igual que Pablo, necesitamos depender. De las oraciones, no solo de las que nosotros hagamos, sino también necesitamos pedir a otros que nos apoyen y nos sostengan en oración. Y os invitaría a que buscarais a cuatro amigos, o dos, o tres, o los que tengáis, eh, vuestro grupo de conexión, y que le pidáis que ellos puedan sosteneros en oración, que estén orando durante la semana, ¿verdad?, por guía y constancia en, en aquellas áreas de vuestra vida en las que necesitáis perseverar. Continuamos rápidamente y vamos del verso 20 al 26 de este capítulo conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Pablo habla de que tiene un anhelo, un deseo, así como una esperanza. La palabra que utiliza aquí en griego para anhelo es una palabra muy infrecuente. De hecho, eh, nadie la usó antes que Pablo y puede que él fuera el que la inventara, esta palabra. En griego es apokaradoquía. A ver quién es capaz de repetirla. Apo quiere decir lejos de. Cara es la cabeza y doquía es mirar. Así que lo que quiere decir es algo así como. Eh, Apartar la mirada, alejar la mirada de todo lo demás para fijarla en una sola cosa que tú deseas, ¿verdad? Y el deseo de Pablo era servir a Cristo con toda su vida, aun con su muerte. Eh, él no quería decir ni hacer nada que resultara en un perjuicio del progreso del reino de Dios. Y su esperanza era no callarse nunca por vergüenza o por cobardía o por un sentimiento de inutilidad. Y él estaba seguro de que en Cristo iba a encontrar el coraje para no avergonzarse nunca del Evangelio y que por medio de Cristo sus trabajos resultarían eficaces, ¿verdad? Así que él aprovecha la oportunidad valerosa y eficazmente y convencido de que a través de su ministerio Cristo va a ser glorificado en él. Sin importar cómo le vaya, no importa si él muere. O si él vive, si muere, de alguna forma Cristo va a ser glorificado por su testimonio y de hecho hemos visto cómo la muerte de los mártires en la arena romana fue eh, 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 aquello que regó la semilla del Evangelio permitiendo que creciera de una forma exponencial. Y si vive, está convencido también de que dedicará su vida a glorificar a Cristo. Y hay aquí una llamada de atención interesante y es que con nuestra vida, con nuestra conducta, nosotros también somos responsables de glorificar a Cristo o traer vergüenza a su nombre. Podemos ayudar a extender el Evangelio o difamarlo. Porque, dice Pablo, para mí el vivir es Cristo. Y no tenemos tiempo para desarrollarlo, pero Pablo había nacido de nuevo, una nueva vida en el camino a Damasco y Cristo lo había sido todo. Cristo era la razón por la que se levantaba, la razón porque era misionero. Él fue el que lo envió como misionero a los gentiles a hablar con reyes. Él fue quien lo capacitó, quien lo hizo apóstol. Cristo era el todo en la vida de Pablo y, y, y añade a esto. Y el morir ganancia ganancia porque el mayor deseo de Pablo era tener intimidad con Cristo y conocerle aún más, por amor a conocerle un poco más, él decía que todas las demás cosas las tenía por basura. Es que no apreciaba nada, lo demás le estorbaba. El único que quería era conocer a Cristo y morir entendía que era tener una mayor intimidad, llegar a estar cara a cara ante la presencia de Cristo y por tanto él se debate ahí entre dos deseos, dos deseos que van a tirar de él en sentidos opuestos. Por una parte, él quiere marcharse para estar ya con Cristo, pero por otra parte, fijaos que él dice que lo primero, el morir, es ganancia, que para él esto es mucho mejor, es eh, salir ganando. Pero por otra parte entendía que los creyentes eh, aún eran bebés espirituales y que necesitaba. Eh, su compañía, que él les pudiera enseñar, discipular y por tanto que aún le necesitaban y por ello estaba convencido de que Dios le concedería el quedarse con él dice y lo hace con un juego de palabras y confiado en esto sé que quedaré que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe él está convencido de que quedará y permanecerá. Y esto es un juego de palabras en griego que no es posible traducir eh, al español. La palabra para quedar en griego es menen, y la de permanecer es para menin. ¿eh? Menen quiere decir sencillamente estar, mientras que para menin quiere decir estar al lado de para ayudar. ¿eh? Por tanto, Pablo lo que está diciendo es eso, ¿no? por una parte él sabe que va a estar ahí, que Dios le va a permitir continuar presente, pero que su intención es estar ayudando. Y ese es el deseo que tenía. No vivir para tener más años de vida, no vivir para disfrutar de su jubilación, no vivir para sí, sino vivir para ayudar a otros. Y es un ejemplo más ¿no? de cómo pone las necesidades de los demás en lugar de buscar sus propios intereses por encima. Termino recapitulando. ¿Qué aprendemos en la lección de hoy? ¿Cuáles son las lecciones que podemos extraer de este tema? Pues en primer lugar que la oración es el principal medio que tienen las personas para comunicarse con Dios. Que orar implica tiempo para escuchar a Dios y tiempo para hablar con Él. Que debido a que Pablo oró y escuchó a Dios, el Señor le dio nuevas y extraordinarias oportunidades para compartir el Evangelio. Y que cuando escuchamos a Dios y lo obedecemos, podemos hacer avanzar la obra del reino de Dios en el mundo. Y eso es lo que él quiere, que seamos partícipes con él, colaboradores suyos, trabajando con, con él en su reino. Vamos a finalizar el estudio y voy a invitar a David a que nos despida en esta reunión.